Hola chicos, antes de finalizar este video quiero explicar cómo funciona esta función de Cherubimon, porque pues no vale la pena que solo les ponga un video. Es una cuestión de preguntas y respuestas. Para eso tienen que conocer muy bien a su equipo y conocer el archivero de los Digimons, ¿vale? La primera pregunta nos va a decir si tenemos más de 3 Digimons de tipo angelical en el campo. Si la respuesta es sí, atacaríamos a Seraphimon. Si la respuesta es no, atacaríamos a Junomon. La segunda pregunta va a ser si tenemos más de 3 Digimon de tipo mecánicos. En este caso, Darknightmon. Perdón, Ragnalormon y Jessmon GX pertenecen a esta clasificación. Al igual que Cresgarurumon. Entonces, Blitzraymon pertenece a la familia Dragón. Así que solo tenemos 3. La respuesta sería no y atacaríamos a Cresgarurumon.
La siguiente pregunta es: ¿cuántos Digimon de tipo malvados tenemos? Gaiumon en este punto no pertenece a esta clasificación. Y aquí yo cometí creo que un error y la respuesta es Digimon Dramon, no malvados, pero bueno. Es una cuestión de que ustedes la van a tener más sencilla porque va a estar en inglés, ¿vale? Seleccionan su respuesta y si su respuesta es incorrecta, Cherubimon resistiría como se puede ver en el video primero. Finalmente hace una pregunta acerca de que si en los turnos 5 y 6 realizamos más de 10 ataques, eso es creo que imposible, así que yo le pongo que no, ¿vale? Le pongo no, no lo realicé y todo sale normalmente. Finalmente, su pregunta bien linda, ¿soy el Digimon más bondadoso de todos? La respuesta es no. Y lo hemos descubierto, Cherubimon se ha transformado en Cherubimon Vice y nos empieza a atacar muy fuertemente. Espero les haya gustado el video y lo hayan entendido. Estaré explicándolo en los streams y también para las personas en inglés.